Hey friends, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to another video. I am at Dollar General. You guys already know we're going to do some 5 off 25 deals this morning. So today I want to test out the Pyrex snuggle deal where when you spend um, $6 on these products, you'll get a $2 off coupon on the bottom of your receipt. So I want to test it out with using the 5 off 25. So the first thing I will be picking up is some Pyrex. Make sure you're scanning um, because I think that digital is only attaching to these Mountain Breeze. So I'm going to pick up two of these big, huge jugs for $8 each. I'm going to pick up two of them because we have a buy one, get one free digital coupon for these, making them $8 for both, or they come out to be $4 each. I'm also going to pick up one of these Purex packs priced at $2.95. We have a $2 off digital, making it just $0.95. Cents. And lastly, I'm going to pick up. Two of these snuggle fabric softeners. They are two for eight, and we have a four off of two digital coupon for these, making them four dollars for both. All right friends, so here is the transaction I'm doing. Remember we're testing out to see if we get that $2 coupon on the bottom of our receipt. So, I'm getting two big jugs of the purex They are $8 each and then we're using to buy one get one free digital coupon for those. I got two of the Snuggle fabric softeners. Um they are 2 for 8 and then we have that 4 off of 2 digital coupon. If you do not want the Snuggle fabric softener, of course you can pick up the purex liquid, the smaller bottles that are dollars 50. You can pick up two of those that digital does attach to those as well and then i got a pyrex packs for 295 and we're going to use that $2 off digital for it and we're also using the five off 25. So our total for all of this for coupons is $26.95. After all coupons and the five off 25, we should be left to pay $7.95. So because we're still over $6, we should get that $2 off coupon on the bottom of our receipt. Okay, friends. So I just paid and I'll show you my receipt in a second. But I'm gonna go ahead and get one of these snuggle dryer sheets. The 40 count for $2. We don't have a digital coupon. Upon for these and i'm also going to pick up one of the purest packs for $2.95 and use the $2 digital all right friends so here is today's transaction i got two of the big purex jugs i got one of the purex packs and two of the snuggles fabric softener so here is the receipt all of the digital coupons came off fine. You can see the eight dollar digital for the buy one get one free um, came off. The four dollar digital for the Snuggle um, came off, and then the two dollar digital for the Purex packs also came off. And of course, my five off twenty five came off. So I ended up paying seven dollars and ninety five cents with a total savings of twenty dollars, guys so 7.95 that is an awesome awesome price. One of these is $8 and we paid 7.95 for all. I think that is an awesome awesome price. So for this transaction, we did spend the $6 limit for the Snuggle Purex. So my $2 coupon did print on the bottom of my receipt. I took it off because I was going to go ahead and use it. But I decided to use the other one that I got um, in my previous transaction in the other day's video. But I do want to make sure you guys know that it does say save $2 off your next Purex or Snuggle purchase. So you can't grab any item, it has to be a Snuggle or Purex item. So that's why I did a second transaction. And let me show you guys that. So, for the second transaction, all I picked up was one of the Purex packs and one of the Snuggle dryer sheets, the um, 40 count. So, the coupon says you save $2 off your next Purex or Snuggle products of $2.01 or more. So, that's why I picked up both of these. Um, because these are $2.95 and then this one's $2. And then we had the $2 digital for this one. So it'll be, it was $2.95 after the um, Purex digital because I did use the digital for the Purex. So I did forget to get my receipt for this transaction. But um, for this transaction, I paid just $0.95, which was from the Purex. So we used a $2 um, coupon. That I got in my previous Snuggle Purex transaction in my um, latest video, and then I used a two dollar off digital for the Purex, so I paid ninety five cents for both of these. So here is my complete haul that I picked up today at Dollar General, guys. This is everything I got. I didn't do um, any more transactions and I know Family Dollar does have the 5 off 25 today, but I have already used all of the good digital coupons, so I will not be going to Family Dollar today. But I hope you guys enjoy this video. I hope you guys get you some awesome savings today. Don't forget to give me a thumbs up. Don't forget to subscribe. Thank you, thank you, thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Buenos días, mis amigos. Bienvenidos de regreso a mi canal. Les deseo un feliz sábado. Hoy estamos en el dólar general. Ya saben, vamos a hacer unas transacciones usando el 525. Bueno, el día de hoy voy a estar probando la oferta de Pyrex y Snuggle, donde cuando gastamos 6 dólares o más nos dan un cupón de 2 dólares abajo de nuestro recibo. Así que voy a ver si funciona usando el 5 en 25. Así que lo primero que voy a estar agarrando van a ser dos de estos botes grandes de Pyrex que vale 8 dólares cada uno. Um, tiene que ser este de, del verde Mountain Breeze porque el cupón solo se aplica a estos, pero voy a agarrar dos. Vamos Vamos a usar el cupón de compra uno y te llevas el otro gratis, y básicamente salen a 8 dólares por los dos o cuatro dólares cada uno. También me voy a llevar una de estas bolsitas Purex que están a $2.95. Tenemos cupón de $2 dólares y nos quedan a $95 centavos. Y lo último que voy a estar agarrando van a ser dos de estos um, suavitel Snuggle. Que están a 2 por 8 y para estos tenemos el cupón digital de 4 dólares de descuento en la compra de dos. Y bueno, aquí está la transacción que voy a hacer el día de hoy. Vamos a probar si usando el 525 nos sale ese cupón abajo de nuestro recibo. Así que agarré dos de los botes grandes de Purex que valen 8 dólares cada uno. Vamos a usar el cupón de compra uno y te llevas el otro gratis. También agarré dos de los botes Nago Um, si ustedes gustan, pueden agarrar dos de los botes de Purex líquido, los más chiquitos que valen 4,50. El cupón de 4 dólares de descuento en la compra de dos también se aplica a esos botes de Purex si ustedes prefieren eso en vez del snuggle. Y también agarré una de las bolsitas Purex que está al precio de 2.95 y voy a usar el cupón digital de 2 dólares de descuento. También vamos a usar el 5.25 y nuestro total por todo esto sin cupones es 26.95 centavos. Después de los cupones digitales y el 5.25 vamos a terminar pagando 7.95. Y como vamos a pagar más de 6 dólares, um, vamos a pagar 7.95 más taxa por todo esto. Me imagino que sí nos vas a salir Ese cupón abajo de nuestro recibo, así que vamos a probar. Bueno, amigos, ya pagué, pero voy a probar algo. Ahorita les muestro el recibo. Voy a agarrar una de estas toallitas de secadoras Nago que vale 2 dólares. Para estas, no tenemos cupón, y también voy a agarrar una de las bolsitas Purex a 2.95 y usar el cupón de 2 dólares. Bueno amigos, aquí está mi transacción del día de hoy. Agarré dos de los botes grandotes de Pyrex. Agarré una de las bolsitas um, Pyrex también y dos botes de Snuggle. Y déjenles muestro el recibo. Aquí está mi recibo. Todos los cupones se descontaron bien. Ahí los ven los 8 dólares de um, los galones grandes de Pyrex. Uh, se ve el descuento de 4 dólares del cupón de Snuggle y los 2 dólares de la bolsita Purex. Así que para esta transacción pagué $7.95 y me ahorré $20. Pagamos 7,95 y solo un bote de estos vale 8 dólares y pagar 7,95 por todo esto me parece un muy buen precio. Así que como gastamos más de 6 en productos Snuggle y Purex, si sí me printió abajo el cupón de 2 dólares, yo lo um, arranqué de ahí porque lo iba a usar, pero mejor decidí usar el otro que agarré en el video pasado pero sí me salió el cupón de 2 dólares de descuento en la próxima compra de Purex o Snuggle. Les quería decir esto porque um, en el video pasado hubo muchas preguntas sobre este cupón. Este cupón solo sirve para su siguiente transacción, pero tiene que ser de Purex o Snuggle. Así que yo quise probar este cupón haciendo otra transacción. Um, no usé el que me salió hoy en el recibo, usé el que me salió en el recibo pasado. Y para esa transacción agarré una cajita de toallas de secadora de la marca Snuggle que vale 2 dólares. Y agarré otra um, bolsa de Purex que vale 2.95 um, porque el cupón dice que su compra tiene que ser de dos dólares con un centavo o más. Esta caja vale solamente dos dólares um, y aquí dice que tiene que ser dos dólares con un centavo. No no pudieran agarrar esta gratis, tiene que ser más. Así que por eso agregué una de estas bolsitas, ya que tenemos un cupón digital, usé otra cuenta para poder usar el cupón digital. Entonces, después del cupón digital de esto, nos quedaban a 2,95 porque este no tiene cupón y vale 2 Y esto nos iba a, dejar a quedar a 95 centavos después de ese cupón digital. Entonces, eran 2,95. Usé el cupón de 2 y para esa transacción terminé pagando 95 centavos. Se me quedó el recibo en la tienda por estar ahí platicando con la cajera, se me olvidó el recibo. Pero si sí pagué 95 centavos por esta transacción más taxa, pagué como 1.14 con todo y la taxa, creo, por estas dos cosas. Y bueno amigos, aquí está todo lo que agarré hoy en el dólar general. Solo hice estas dos transacciones que les mostré, ya no hice más. También el Family Dollar hoy tiene el 5.25, pero yo ya usé todos los cupones buenos, así que hoy no voy a estar yendo al Family Dollar, pero espero que les haya gustado este video. No se les olvide dejarme manita arriba, no se les olvide suscribirse. Les agradezco de corazón por ver mis videos y los veo en el próximo.